El Servicio de Protección Institucional hasta el momento guarda silencio y no da detalles del hecho donde el sargento primero, César Cañizales, asesinó a su colega Yelín Barreto y quien luego se quitó la vida producto de un disparo en la cabeza en los estacionamientos del antiguo Ifaru, ubicado en Bellavista. Además de la preparación técnica propia de una persona que va a ejercer labores policiales, también tiene que haber una preparación psicológica que vaya forjando el temperamento y el carácter de tal manera de que pueda haber un control sobre las emociones. La persona que dentro de su trabajo utiliza armas de fuego tiene que tener un conocimiento técnico adecuado del manejo de las armas de fuego, lógico, ¿sí? Tiene que saber cómo usarlas y las características del arma de fuego. Segundo, toda persona que solicita un certificado de salud mental para aportar un arma de fuego solo se limita a la presencia de que no tenga un trastorno mental tipo psicótico o una alteración grave de su personalidad. Especialistas apuntan que todas las unidades policiales que presentan problemas psicológicos deberían ser sacadas de estas instituciones. Una particularidad del ejercicio policial es el control de las emociones, principalmente de la ira, porque en cualquier momento, no solamente en un caso de celos, sino un caso en donde haya una persona que pueda ofender a una unidad policial al punto de sacarla de quicio, la unidad policial tiene que saber cómo manejar su emoción para no desbordarse contra esta persona. Necesitamos que la policía y las instituciones de seguridad tengan programas a cargo de especialistas en salud mental de promoción y prevención de solución eficiente de conducta violenta. Los ciudadanos manifiestan que estos hechos son preocupantes debido a que muestran que las unidades del SPI no están preparadas para proteger al presidente. Tenía que tener una preparación para mí psicológica, porque ya el tipo este que mató a la muchacha parece que él ya tenía un problema. Como decimos, hay más locos en la calle que en el mismo psiquiatra. Y ellos tienen una responsabilidad porque tienen un arma. Por eso es necesario hacerle examen constante a la Guardia Nacional, no importa su nivel. Si ya sea mayor, ya sea teniente, no importa qué nivel. Si no les dan eso psicológico, ellos no se sabe en qué condiciones están y por eso que ellos actúan de esa forma. Recientemente ha circulado un video por redes sociales que muestra cómo un SPI forcejea contra un civil y no puede controlarlo. Con cámara de Iván Girón, Félix Antonio Chávez, Next Noticias.